¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Las gradas norte y sur o curva, como le llaman los locales, son una vista impresionante. Todos apoyando a la vecchia señora del fútbol italiano. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Juventus frente a Barcelona. Suárez, Griezmann, Rakitic, intenta un pase al vacío, qué bien puso ese balón. La recupera rápido, así es como se tiene que hacer. Ronaldo, está solo. Suárez que se va a adelantar. Abre muy bien la defensa con este. ¡Le pegó nomás! ¡Tremendo el uno! Se luce con esta tajada. Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda tajada! ¡Gana arriba! ¡Cabezazo! Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Atención, linda pelota. Viene al área, puede ser. Busquets. Gran pase a través de la defensa. Aprovecha la posibilidad. Dybala. Va controlando, va recibiendo Dybala. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Se la saca de encima. Pase largo al hueco. Jordi Alba. Corta el pase y tranquiliza. Suárez. Los dos equipos están imprecisos con la pelota hoy. Está todo demasiado trabado. Rakitic. Cuidado que puede terminar el gol. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Abre la defensa con un pase entre líneas. Bernardeschi. Allí va pasando. Arriba con los puños, gana el arquero. Dybala. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La juega profunda. Chiellini. La saca fuerte hacia arriba. Estamos a 15 minutos del entretiempo. Ronaldo recibe con peligro. Sergi Roberto. Bentancur estaba atento para cortar. Es un pase que rompe la defensa. Recibe en zona peligrosa. ¿La aguantará? ¡Ronaldo! La pelota se va muy desviada. En momentos como este, ¿qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? El que la tiene es Suárez. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. ¡Ronaldo! Gran pase a través de la defensa. ¡Mano a mano! ¡Tiene el gol!
¡Ahí va el disparo! Fue una gran jugada, pero le saltó el gol. Una pared fantástica. Excelente combinación. Griezmann maneja el balón. Bonucci recupera la pelota. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Jordi Alba. Llega al fondo, a ver si saca el centro. Rakitic. Está habilitado. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quiten el área. Pase atrás al arquero. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. 0-0. Esperemos que lleguen las emociones y ojalá gritemos goles. A los que recién se suman, el encuentro ya se reanudó. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienzo nomás, sin goles. Jordi Alba. Suárez que se va a adelantar. Griezmann le pegó al arco. ¡Qué golazo! ¡Viva el fútbol! ¡Qué golazo! ¡Viva el fútbol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Que explota la garganta! ¡Que explota el corazón! ¡El autor de un verdadero golazo! No se achicó, encaró frente al arquero mano a mano. Una notable definición. Hizo que parezca fácil. Definió con toda la tranquilidad del mundo frente a un arquero que poco podía hacer. Se abre el marcador. 1-0 estamos. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha, inmediatamente convirtieron. Están volando. Otra vez firme la defensa. Hoy están impasables. Esta es clara. Puede pegarle. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Ronaldo es un jugador prácticamente inofensivo. Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo! Se ve que el técnico le pidió a los delanteros que se queden arriba, que no bajen a recuperar. Están replegándose para prepararse de contra y salir a lástima. ¡Le pega desde ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Será el gol de la tranquilidad. Le saca 2 goles de distancia. Comenta para todo el mundo Diego Latorre. ¿Cómo lo viste, Diego? El pase-gol fue clave. Lo dejó en una posición inmejorable para definir. Y desde ahí, nunca falla. Se estira la diferencia. 2-0 es el marcador. El 1-0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Saque de manos. Rakitic. Griezmann. Suárez. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Aquí está dominando Griezmann. Ronaldo gana el balón trabando abajo. Rakitic. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Están muy concentrados en ese sector del terreno de juego, interceptando los pases del rival,
y anulando el circuito de creación. Revienta el peligro y la saca violentamente. Recupera la pelota. La tira larga cerca del área. Piqué vuelve a ganarla. Sergi Roberto. Sergi Roberto. La tira lejos de su campo. Dybala se lleva la pelota. Traba, lucha y gana el balón. La juega bien hacia adelante. Intenta un pase al vacío. Juventus juega con los marcadores de punta bien adelantados, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. Qué pena, no fue mala la idea, ¿eh? Pero no llegó nadie. Creo que el problema fue que anunció... Y el árbitro la cobra, es tiro libre. Ay, ay, ay. No sé. Me parece que está demasiado lejos. Pero va a poner a prueba al arquero. Cabecea, puede ser. ¡Gol! Otro más, Iván. Impresionante. Tres goles de diferencia y esto casi está definido. Cabezazo. Falta. Infracción, tiro libre. Corta el avance y recupera la pelota. Impecable. Balón largo por arriba. Recibe el pase en el área. Griezmann. Abre muy bien la defensa con este pase. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Pjanic. Dybala. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Griezmann maneja el balón. La juega profunda. Lindo pase, a ver si llega. Allí va, se mete en el área, gran chance. Rakitic. Griezmann. Pasó muy bien. Gran pase a través de la defensa. Rakitic. Qué buena pelota le pusieron. Es falta, amigos. Tiro libre. Está un poco lejos, pero nunca se sabe. Puede que salga algo bueno. Está claro, ¿no? No fue de sus mejores definiciones, sin dudas. Muy mal le pegó esa pelota. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. ¡Qué partido hemos vivido, amigos del fútbol! Hubo una diferencia abismal entre los dos equipos y el marcador lo refleja. Una goleada histórica. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Barcelona desplegó una perfecta línea defensiva adelantada. Mantuvieron a los delanteros contrarios lejos de su área y eso facilitó los contraataques cuando recuperaron la pelota. Llegamos al cierre, se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla, Rodolfo De Paoli y mi compañero de siempre, el señor Diego Latorre.